Decirte que una vez más yo tenía razón. Pacheco dejó una carta, me lo acaba de decir el cura. Pero no puede ser, si era casi analfabeto, firmaba con una cruz. Ay, Manuel, la habrá escrito con palotes, no sé. La cuestión es que seguramente en esa carta está el nombre del falso Coraje y el de su asesino. ¿El cura la abrió? No. No, él es una persona muy respetuosa. Se la va a entregar al juez y el juez la va a abrir mañana. Gracias. Ya mismo voy a verlo. Ay, Manuel, con un poco de sutileza, por favor. El velorio es el lugar adecuado. Y con sutileza, Manuel. Te la va a dar. Ya verás. Sí, ya ha dado muestra suficiente de que está de tu lado. ¿Vas a ir? ¿Yo? ¿Y por qué voy a ir? No, de ninguna manera. Además, no puedo. Tengo una fiestita privada en casa. ¿Con quién? Manuel, por favor. No es cosa tuya. ¿Qué vas a hacerme, una escena de celos ahora? Una última advertencia. Ofrecerle a la viuda hacer el velorio en la sociedad cosmopolita. Va a sonar como un acto humanitario y te va a sumar votos. Au revoir, Manuel. Iglesia. Soy yo. Mecha. Pacheco dejó una carta. ¿Y vos cómo lo sabes? Porque escuché a Amanda Jauregui decírselo a Costa. Picó el miserable. ¿Qué, es un plan? Sí, es un plan. ¿Otra vez hacen un plan sin mí, sin avisarme a mí? ¿Otra vez, santo? No hubo tiempo, Mecha. Un día de esto me voy a calentar y voy a mandar todo a la remismísima... Pará. No te embales, cálmate un poco. En cuanto salgas del laburo, vení para acá que te necesitamos. No la quieras arreglar. Mecha, mataron a Pacheco, ¿entendés? Tenemos que encontrar al otro Coraje, pero ya. Venite, carajo. A la 9 estoy ahí. Exacto, sí, sí. No, todavía no sé quién la escribió. Así es. Señora. Con usted quería hablar. Sí. ¿Reconoce esta letra? Sí. Sí, es de una mujer, no hay dudas de eso. Sí, igualmente ya lo verificó un perito calígrafo. Exacto. Bueno, no se preocupe, yo lo mantengo al tanto. Muy bien. Adiós, adiós. ¿Y le es familiar? No. Bueno, lo siento. Lamento no poder ayudarlo. ¿Está segura? Sí, estoy segura. ¿Cómo no voy a estar segura? Discúlpeme, ¿eh? Muchas gracias. Permiso. ¿Perdón? ¿No fuiste vos la que me enseñó a golpear la puerta de un cuarto ajeno antes de entrar? Marcia, por favor, déjanos solas. No, quédate. Si viniste por los ejercicios, ya los hice con Marcia. No vine por los ejercicios. Vine por algo mucho más grave. ¿Qué pasó? Hay un hombre preso por tu culpa. ¿Qué pavada es esa? Eso es impertinente, no es ninguna pavada. Vos pusiste el anillo de Clara en el auto de Horacio. Decime la verdad. Yo no puedo creer que pienses eso de mí, es lo único que te faltaba. Ay, Ana. Siempre hiciste de cuenta que no existo, siempre fui la segunda. Y ahora resulta que soy la culpable de todas las desgracias de la cruz, incluidas las de ese asesino. Horacio no es un asesino, y vos lo sabés. La nota que dejaron junto al anillo tiene tu letra. La reconocería en cualquier parte. ¿Qué explicación tenés para eso? Soy una inválida, mamá. Ni siquiera puedo ir al baño sin ayuda. ¿Cómo podría meterme en un auto sin que nadie me vea? Marcia, por Dios, decile que yo no fui. Habla, Marcia. Marcia. Mamá, ayuda a la que tiene. Marcia. Miedo. Ella te ayudó, ¿no? Te cubrí muchas veces.
Pero esta vez fuiste demasiado lejos. Espera. Mamá. ¿Qué estamos haciendo, nena? Lo correcto. Estamos haciendo las cosas bien. Vos en tu mundo y yo en el mío. Sin lastimar a nadie. Como tiene que ser. Hola. Hola, mi amor. Hola. ¿Te pasa algo? No. ¿Seguro? Estás pálido, mi amor. ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Estoy bien, Nora. Estoy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mirá que falta poco para nuestro compromiso y quiero un novio sanito y fuerte, ¿eh? Lo vas a tener. Ah, bueno. La idea es que la carta caiga como una bomba, cosa de que todos se sientan sorprendidos, sobre todo Costa, que se sienta encerrado. Y empieza a transpirar y todos se den cuenta que oculta algo. No, todos no, la reta. Y Clara Guerrico. Perdón por nombrarla. Pero en este momento, la verdad que es casi como la reta. Horacio va con H, ¿no? Sí. Pacheco era casi tan analfabeto como vos. Tampoco para ofender. Bueno, tampoco para preguntar pavadas, ¿no? Bueno, vamos, que tengo que investigar un poquito el lugar, que siempre me toca la parte más difícil a mí. ¿Vamos? Sí, pero ponete suela de goma. ¿Puede ser? Me muero si te pasa algo, ¿sabes? Sos el único que se preocupa por mí. Gracias. Mecha. ¿Qué? No. Me hiciste perder el hilo. ¿Por qué no vas primero, que así nadie sospecha si nos ven llegar a todos juntos? Es mi hermano, padre. Especialmente porque tengo nuestras tarjetas. Va, muestras las tarjetas. Entonces quiero que elijamos entre los dos cuál es la más linda, cuál es la que más nos gusta. ¿Eh? ¿Qué te parece? Mi amor. Mi amor. Mira, yo elegí esta, que es una que tiene una palomita. Es preciosa. Pero hay otras muy lindas. Hay unas con florcitas, una rosa que estaba por acá. Esta. No sé, Nora, elegíla vos. Y yo no entiendo estas cosas. Bueno, la palomita. La palomita. ¿Ya pensaste la fecha?